Al menos 6 personas resultaron heridas cuando un hombre abrió fuego en instalaciones del correo privado FedEx al norte de Atlanta, en Estados Unidos. El vocero de la policía del condado de Cobb, Michael Bowman, dijo que se denunciaron los disparos en las instalaciones de distribución de paquetes de FedEx en Kingstown. Añadió que la policía rodeó el edificio y trataba de evacuarlo. Calificó la situación de activa y fluida. Arquímedes Oceguera Solorio, presidente municipal de Lázaro Cárdenas, fue detenido por su probable participación en los delitos de secuestro, extorsión y presuntos nexos con integrantes de la delincuencia organizada, informó el comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes. También fue detenido el tesorero municipal, Omar Alejandro Soto Gil, acusado de ser partícipe de los delitos de secuestro, extorsión y nexos con el crimen organizado. Como parte de los festejos por el Día del Niño, este miércoles 30 de abril, el Instituto del Deporte de Tabasco, INDETAP, dará acceso gratis a la alberca pública, dio a conocer su titular, Carlos José Dagduk Nasur. Tomamos la iniciativa de para el Día del Niño hacer lo mismo, ¿no? En base a, pues, a la propuesta del señor gobernador de tener abierta la alberca al público, a todos los niños y familias, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, este 30 de abril. Con la gran ventaja para ellos, ahora para los niños, es que vamos a tener sorpresas y regalos para los niños. Vamos a repartir por ahí unas pistolas de agua, algunas pelotas, entre otras sorpresas, más dedicado a los niños, ¿no? Para que vengan a disfrutar con sus familias este 30 de abril. El director del INDETAP indicó que también habrá entrada gratis al partido de béisbol de los Olmecas de Tabasco, así como sorpresas y regalos para los menores previo al inicio del juego de Liga Mexicana.